escribías a él. Nati, yo le respondía, vos no le escribías por supuesto, a él. Pero le respondía, entonces, pero no es que yo salía corriendo a escribirle, porque el que salía Nati, corriendo a escribirme era él. Hablamos en serio, vamos a hablar en serio. En serio, entonces, y pregúntaselo a él. Yo él no le escribía. Vos, pero vos también le taladrabas el teléfono. Yo estaba al lado, exacto, de él cuando vos le taladrabas. Todo el tiempo le entonces, respondía, pero no es que yo salía a escribirle todo el tiempo o lo estaba acosando. Nati, me estás confirmando que le taladrabas el teléfono. ¿Cómo me decís ¿le después? No le, ¿qué? Le taladrabas el teléfono a mensajes. ¿Cómo después me decís, pero yo no le escribía? Gustavo, me lo estás diciendo ahorita, te estás contradiciendo vos no, sola. No, es que lo que tú estás diciendo es pero que yo sí le escribía. Quería él tener siempre algo con él. Yo, ella sí, no, quería yo salía. Algo vas a querer él quedar bien en todos lados. Yo, no, no te metas, o sea, no te metas. Todo. No te soporto, no te metas. No tiene nada que ver. Sos un falso. Desde el minuto uno que entraste a esta casa, sos un falso. No te soporto. No hables. No me digas, brother, que yo no soy tu brother. No, yo lo sé, te lo llamo respeto. Si quieres, yo no, no. Sala, pero con a mí no me grites, brother. No, Nati, tú eres la única que, tú eres la única que tiene calor sobre tu relación. Y todo el mundo está hablando por ti. No entiendo. Espérate, yo le. Es que casa no, del poder del amor. Tú eres el hombre que va a quedar bien solo porque quiere ganar votos. Le escribía, le escribía. Porque no, lo quería. No, le escribía porque lo quería. No, es que le voy a hablar porque ya todos metieron la vela aquí en sí, este entierro. Pero le voy a hablar. Todos quieren hablar no, y a mí no, me no, gritan. Pero, no, pero si tienen la vela. El tema de ellos y todo el mundo se está criticando y hablando por ellos. Pero dímelo. No, no, no. Yo, si no están allá, porque yo no voy a repetir las cosas dos veces. Pero digamos las cosas. Sí, pero todos están criticando este nuevo su punto de vista, lo cual no debe ser. A mí no me parece, pero no tiene que ver. Está diciendo que ella le escribía, normal que la escriba, porque le importa. Solo ellos dos saben la situación. Es que por eso, para que Gustavo, que lo quiero demasiado, se meta a decir que yo le escribí. No, yo le respondía, y sí, obvio, estaba muy enamorada. Pero déjame terminar con eso. Estaba muy enamorada. Normal. Lo quería muchísimo. No sé qué tanto él me quería o qué tan enamorado estaba, si estuvo enamorado, si me quería o no me quería nada, pero yo le respondía siempre a sus mensajes. Y por eso cuando él me decía, es que tú le escribes a los chicos, a los que salgan, le digo, no te escribo ni a ti, porque a ti te respondo los mensajes y con todo el amor le respondía los mensajes. Pero que vengas y me dices que nada, te le locaba y que le escribía, eso es totalmente falso. Eso es falso. Entonces, me molesta que pueda, que o quizás se confundió Gustavo, tuvo que haber dicho, no, es que se escribían, es muy diferente. Pero es que Natalie le escribía lo que no, fue, era muy diferente. Entonces, cuando él me dice, ay, es que tú le escribías a los chicos, ni siquiera a ti salgo del programa y te escribo. Yo solo espero, siempre esperaba que él me escriba. Y que está bien. Y yo le respondía porque claramente lo quería y tenía un afecto tremendo. Digo, normal, tremendo. Si y yo siempre, y todo lo, no, es que no. A mí, aquí la única, lo único que pasó, y quiero que lo entiendan, chicos, porque él tocó el tema con Car. Quiero que lo entiendan. Es que yo no sabía que él entró con novia. ¿Y por qué no, me metes novia a mí? Porque te escuché diciendo que yo sabía y Lisa sabía. Espérate, él no entró. Quiero saber él por qué no, me Peluche, metes tú a no mí. Sabes. A ver, quiero saber por qué me metiste Peluche, a mí. Peluche, no te metan en algo. Peluche, no estoy mintiendo. Nosotros... cuando te acuerdas, cuando te dije, Gus, dime qué pasó, porque está mal, Fredo, y no entiendo, y quiero entender. Y él me decía que sí, que porque te fuiste con uno, con otro, que te besas, que el cuarto, que no sé, que me metía a mí en pretexto y me hacía sentir a mí la culpable. Obviamente, ¿y ya, sabes por qué? Espérate. Dale. Entonces, cuando yo te pregunté, dime qué pasa con él, qué es lo que preocupada, porque no entendía nada, ese día me dijo no y me confesó. Me confesó cuando fuimos a comer en el lugar que siempre vamos a comer. Y Wally estuvo ahí. Uh-huh. Y a mí se me bajó la sangre a los pies. Porque me confesó ahí la verdad. Natalie dice que es leal y lo que ha hecho es hablar de mí. Tú sabes todas las cosas que yo puedo decir de Natalie y no lo hago. No lo voy a hacer porque yo no voy a caer en esa que ha caído ella, ¿entiendes? Tú misma sabes todas las cosas, Liz. Y nosotros, mira, no decimos nada. Que hable la mierda que quiera. O sea, sí, yo no entiendo por qué te meten a ti. Es que no y aparte, eso, aparte, si tú supieras algo o algo, ¿por qué tienes que tú decirlo? Si al que le corresponde es a Fredo. Ella no tiene que estar echándole la culpa a nadie. Sí, pero a mí ya me amenazó no tengo, que si yo te defiendo, voy a soltar secretos míos. La boca, se suelta lo que la... nunca la de al sol de hoy, Fredito y yo nunca hemos tenido una conversación de nuestra de relaciones de nosotros, de nuestra vida, de nada, porque es que no es así. O sea, yo no sé, él no sabe, nosotros nos vinimos a encontrar acá, ¿me entiende? O sea, no digas, o sea, no porque por nacionalidad, porque por nacionalidad uno le corresponde cada, saber la vida, o sea, de Fredo. Si Fredito no quiere contar algo, si Caballero no quiere contar, no porque yo sea mejor amigo de Caballero, Caballero tiene que saber mi vida privada completa. ¿Me entiende? Hay cosas que Caballero no sabe de mí y cosas que yo nunca voy a saber de Caballero porque es así, ¿me entiende?
que nosotros seamos amigos o que él sea súper amigo mío no significa que yo sea tu jodido. Nosotros respetamos esa línea. Hay espacios que hay que respetar. Pregúntame si yo hablo con Natalie por interno. No lo hago. No, yo, y es más, no lo hago. Yo, si yo no juego a ese bando a saber qué me tiene que decir. Mira, de su vida. Cuando llegamos aquí, la primera semana ya estaba saliendo con un futbolista, porque eso ella no lo dice. Ah, estaba aquí, pero estaba saliendo con un futbolista. Entonces, ¿no está hablando lo mismo que yo? Estamos hablando, por favor. Y es como yo digo, o sea, al final y al cabo siempre son problemas de ellos dos, ¿me entiendes? Nosotros no tenemos que la culpa. Si ella se siente, no sé, incómoda, ya no confía en nosotros, que la fallamos, que esto, que lo otro. Porque, o sea, ella está diciendo, es para Sol y morir para mí, y eso no es cierto, ¿me entiendes? Yo no tengo que demostrar nada. Yo sé la calidad de amiga que yo fui con ella de principio a fin y sin ningún tipo de interés. Ninguno. O sea, quiere ir con los que cree que son sus amigos, pues adelante. Sí, que son. O sea, yo te digo, por ejemplo, le celaba una vez, yo le mandé un video a Fredo. La verdadera máscara se caen después. Y más bien, cuando yo vi. ¿Sabes qué es lo que se me hace raro? Que preciso la última semana ya todos resultan ser amigos de diferentes. Ah, como estratégicamente. Ya no son amigos de uno. Ya no. No, y empiezan a sacarte los cueros al sol ahora que nadie va a votar por ellos. No, lo que pasa es que, a ver, esto está dividido en dos bandos, los buenos y los malos. Me dijo que sí había entrado con novia y que por eso era el distanciamiento que tenía conmigo, que no podía estar bien ni mal. Y cuando ya estuvimos, digamos, entre comillas, bien, se había peleado y todo, quería regresar. No sé quiénes le dijo que voten por él porque quería regresar con su ex o una vaina. Todos o la mayoría se enteró, menos yo. ¿Les parece justo eso? No, no es justo. ¿Les parece justo que yo haya terminado sacando si sabían o no? ¿Les parece justo? Y no porque lo quiera hacer, porque no. Pero él tocó el tema con cara. Cuando yo le dije, no, mi único problema fue que él tocó el tema con cara cuando yo le pedí porque me dolía. No porque vale un c***o ya lo que me digan, lo que puedan pensar y todo, porque me dolía. Tocó el tema con Car y luego, que yo ni siquiera, más o menos me dijo Car, pero no sabía en contexto que lo que había dicho hasta que lo vi en la gala. Luego pasó lo de la gala. Natalie. ¿Ustedes le parecen justo que encima de lo que pasó y le pedí, que le haya pedido también, que no, que lo último que haga por mí es que no mencione ese tema aquí? Lo haga. Por eso es que está pasando todo esto. Porque si no, yo me quedé callada, me despedí bien de él. Y ahí en esa parte tienes. Nati, yo hablé contigo de ese tema en algún momento, ¿verdad? Yo nunca he hablado contigo de nada de eso. ¿Qué? Yo nunca he tenido conversaciones contigo. Nunca, jamás. Gracias. Que yo, y ahora sí voy a tirar al agua. Quedó bien. No. Lo están haciendo cuando no es así. Y voy a tirar al agua a Karina un poco, porque Karina en algún momento me dijo como que sí, mira, tienes que ver. En algún momento cuando empezamos me dijo tienes que ver porque creo igual que por ahí tiene una relación y no solo Karina, gracias, ni nada. ¿Y quién se lo dijo? Todo el mundo me comentaba y todo el mundo me mandaba mensajes, todo el mundo me lo decía. Y yo creí en ella. Ponte en parte de una mujer. Gracias. Ponte en parte de una dama. Bebé, mírame. Siempre quiere quedar bien. No, es que no quiero hablar. Escúchame. Siempre quiere quedar bien. ¿Y sabes lo que más me de ustedes? Y lo voy a decir. Y lo voy a decir. Porque ahorita ya nos fuimos a la con lo de las reglas y todo. El día que yo estaba en el departamento, que hablamos, que fue el mismo día que él me confesó todo, yo estaba súper relajada, yo estaba súper tranquila y tú estabas al lado mío. Y yo hice burlas y acerca de eso, de que, ay, que porque la es y que no sé qué, jaja, y nos burlamos porque dije, lo entiendo hasta cierto punto, lo entiendo, lo entendía, nos sí, puede pasar. Pero, bueno, después hizo lo del programa y por eso me... ¿Qué pasa? Pero y tú lo sabías, porque yo te dije, tú sabías, dices, ay, sí, sí, y todos se rieron, de la situación porque sabían que él nunca había terminado con la ex y que iba a regresar con la ex. Te lo juro. Y que sigan tratando mal y que sigan hablando de mi hija. Nadie tiene por qué meterse pero con tus hijos. No, que lo sigan haciendo, que lo sigan haciendo, que lo sigan haciendo, que lo sigan haciendo, que lo sigan haciendo.